Cortás un poquito con el tema. Todo ¿qué te el pasa, tiempo? Lili? Tenés los ojos. A ver, mírame. Vos estuviste llorando. Sí. Vení, vení, amigula, vení. Vení. Vení, que te, casi te toco un seno. Sí, escúchame, sentate acá sí. Y ingresame todos los códigos. Dale, mira si te ganas la compu rosa. No. Te alegra la vida, no, no tengo el nada día. Que hacer. Decí que te quiero tanto, lo hago por vos. Mirá, ya sé, mi amor, todo. El del otro pack también, ¿sabes? No tengo nada y pum que hacer. Para arriba. Entonces me pongo a ingresar un código. ¿Dónde está? Come algo, Diego. No pica tengo algo. Hambre, no tengo hambre, así mi mamá. Ay, yo tampoco. A mí se me fue el apetito. Sí, yo sí tengo como un. Una pelota en el medio sí, del estómago. Sí, lo mismo. A mí me pasa lo mismo, a amiga. Ver, no me digas amiga. Muy bueno. ¿Ok? Bueno. Estoy preocupado. Esa es la verdad, estoy preocupado. Yo también. Socia. Ah, ahora no, 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 escuchame, escuchame una cosa. No, si de verdad estás preocupado. ¿Estás preocupado o no? Sí. Bueno, ¿me puedes ayudar? ¿Pero con qué? Ayúdame y ayudar. Ya hicimos de todo. ¿Con qué? No, de todo no. De todo no, porque ellos siguen juntos, ¿entendés? Bueno, hay que hacer algo para que definitivamente se separen. ¿Pero qué podemos hacer? Ya hicimos de todo. Hazlo. No sé qué. Ay, a vos se te. Ay, cuando se te ponen los ojos, así se te ocurre algo. Sí. Algo para que hagamos. Sí, pero no exactamente nosotros. ¿Quién? Tu padre. Muy bien, día ese Telvina, porque mi papá es el único que puede con ellos. Papá, mira, nosotros dos ya no podemos avanzar. Sin vos, o sea, sos la única esperanza que tenemos, porque es evidente que Martín y Sol van a estar juntos a toda costa. Probamos de todo, probamos culpa, probamos engaños, probamos celos, probamos brujería, probamos violencia, probamos de todo. De todo. Brujería. Sí, es evidente que todo nuestro esfuerzo conjunto no ha dado su fruto, ¿no? No está bien, yo. Entiendo perfectamente lo que me plantean, lo que me cuentan. Pero debo confesar que me veo en medio de una encrucijada. ¿Cómo una encrucijada? Sí. Es público y notorio. Por un lado, que Martín y Sol generan un rating contra el que nadie puede competir. Pero por otro lado, y vos lo sabes, Tommy, en mi zona más profunda, mi único deseo es que sea feliz. Por lo tanto, lo que necesitamos es que Martín y Sol se odia. A esta altura, Diego, me gustaría saber hasta dónde estás dispuesto a comprometerte. Franco, hasta donde sea necesario. Bueno, es bueno escuchar eso. De todas maneras, quiero advertirte, no estás en condiciones de dar otro paso, es falso. Franco, quédese tranquilo, yo no lo voy a traicionar. Si hubiese querido traicionarlo, ya lo hubiese hecho, porque oportunidades no faltan. ¡Amiga! No me digas amiga delante de tu padre, esa es la verdad. Franco, sí. Sinceramente, a mí lo único que me importa, lo que me interesa, digo, vamos a hablar así a calzón quitado, ¿no? Ese es Sol. ¿Estás decidido a jugarte y a comprometerte? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Qué lindo escuchar. Es lindo, ¿viste? Es muy lindo. Sos lindo y es lindo escuchar. Sí, ¿eh? Y si te quitas el calzón más, como es que te recibe. Ahora, tenés que saber algo, Diego. Sí, Franco. Me defraudás. Y sos hombre muerto.
serían dos. Las crías que tuvo el ornitorrinco zoológico. Vamos, mira, hoy anoche, vamos a esto. Siendo esta especie particular y el estado de la población, ¡Bowling! Vamos a ver, Sergio, vamos, ¿cómo se te ocurre llevarme como primera cita a un lugar donde me tengo que poner calzado alquilado? Calzado por cuántos pies ha pasado y nunca ha sido lavado. No me gusta. Deberíamos tener mucho cuidado. Porque hay una mi cosa amor. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hiciste muy bien en decirme que me fuera de compras. Muy bien. Lo que sí es que yo hice muy mal en devolver la silla de ruedas, porque hubiera podido cargar todas las bolsas en la silla de ruedas, tesoro. Se te ve muy bien. Estoy bien, Franco, estoy bien. Sí. Estoy como tonificada. Algo me ha puesto bien en la vida, muy bien. Te compré un regalito. Regalito para él, sí, regalito. Que quiero, ¿sabes para qué es? Para que me lleves atada a tu cuello por mucho tiempo. No sé si te gusta. No te hubiera molestado. Tengo otro regalito más. Otro regalito. Amanda, toma, por favor, guárdamelo. Sí, más, sí, como. ¿Sabes para qué es esto? Otro más. Para que le pongas una foto de los dos. Lo pongas en el escritorio y me recuerdes mucho más. Mucho, mucho más. Te hizo muy bien el paseo, ¿no? Muy bien. Cabe aclarar que el paseo tuvo un condimento. Un condimento extra, ¿no, señora? Ay, no. ¿A qué te referís? No seas alcahuete. ¿Qué? ¿Alcahuete yo, señora? Por favor, vamos, que vale la pena contarlo. Sí, podés contar qué pasó. Bueno. Cuéntelo. No, me da vergüenza. Contalo vos. Elegimos un lugar. Ahí está, donde vos digas. Es imposible que encontremos una cita que nos guste a los dos. ¿Por qué? Porque no coincidimos. ¿A vos te gusta el cine polaco? A mí me gusta otro tipo de cine. ¿Cuál? El de Chucky. Vamos a ver Chucky. No me interesa Chucky. Cállate. No me dejas concentrar en el monitor. Estoy queriendo ver el monitor. Tenemos que ir a un... Vamos a los bolos, No quiero ir. No me toques adelante de la gente. Dejar de joder que estamos en un noticiero en vivo. ¿Eh? Caquito, ¿por qué? Ubícate. Resulta que comenzábamos el paseo en el shopping y se acerca un matón, una bestia, un tipo de más o menos 2 metros y medio, 130 kilos, un animal. No, mentira. No, mentira. Es la verdad. ¿Qué pasó? Bueno, esta bestia se acerca a la señora y le quiere robar la cartera. No. Y la señora, ni lerda ni perezosa, en una toma de la señora Marcela Lee, porque parece que es la hija de Bruce. ¿Qué es eso? No, le pegó 3 bastonazos increíbles que lo reventó el tipo, lo dejó inconsciente en el piso. Inconsciente, o sea. O sea, ahora está preso. Mi amor. No será mucho para la primera salida, eso. No, mi amor, no hice nada, te juro, fue nada. Él está exagerando. Ocurrió. Pero ahora sí, ¿sabes qué? Estoy un poquito cansadita. Me voy a tomar un vaso de agua porque en ese momento sentí tonicidad, pero ahora estoy un poquito cansada. Permiso. ¿Estás saliendo con este muñeco? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Segura, no? Sí, digo, no. ¿Sí o no? ¡No! ¡Cállense, basta! Che, vos. ¿Sí? ¿Qué onda, Daniela? ¿Qué onda, Daniela? ¿Daniela? ¿Cuál Daniela? ¡Daniela! ¿Qué onda? ¿Qué Daniela? ¿Cuál? No te hagas. ¿Vos te estás saliendo con Daniela? Ahora cambiamos totalmente el No. ¿De dónde? Porque vos sabés que yo con Daniela... Sí, nos acordamos, estuviste flotando ahí. Sabés que hay códigos entre hombres, ¿no? Sí, sí, pero a mí Daniela no, nada. ¿Seguro? Guácala. ¿Eh? No. ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen. Buenas noches. Estamos fuera del aire. Un marinerito me dejó un papel. Para ver si...
querías casarte con él. Bueno. Chao, hasta mañana. Tomá, desenchúfame. Chao, chicos, hasta mañana. Mi amor, esta noche sea como sea, voy a estar en tu casa porque necesito besarte un poco más. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Pasa algo? Esta noche voy para tu casa. No. No, sí. Sí, voy para tu casa porque tengo algo muy importante que decirte. Espérame. ¿Qué fue lo que cambiaste? Porque está como diferente la distribución de los muebles, no, la luz. ¿Es eso? La luz. No, no cambié nada, cambio, ¿no? Absolutamente nada. Hace años que no le hago nada. Esta casa se está cayendo a pedazos. Sí. De a poco a pedazos. Vos estás diferente. Igual estás rara, como un poco ansiosa, como apurada. ¿Puede ser? No, estoy cansada. Sí, tuve un día. ¿Por qué no vamos al grano? Agotador. ¿Vamos al grano? Dale. Bueno, como sabés, vine para... Sí, hablar. Para hablar, muy bien. ¿Te acordás los papeles esos que... tiene Franco de tu padre? No, no, no. Sí, ¿te acordás? ¿Sabes de qué hablo? Sí. Bueno, ya está. Me los dio. ¿Cómo que te los dio? Me los dio, me los dio. No los tiene más, Franco, me los dio. No, no puede ser. Sí. ¿Te los dio a vos? Si no te pones contenta, te veo como... Pero es que es insólito que haya hecho una cosa así. ¿Por qué? Chuchu, lo tengo yo. ¿Eh? Los originales. Los originales. ¿Sabés lo que significa eso? Sí, ya está. Sí. Se terminó. Yo soy libre. Puedo hacer mi vida. Puedo hacer lo que quiera. Ya está. Si quiero, no voy más al canal. No hace falta que haga nada más. Ay, Diego, puedo hacer mi vida en paz. Tráelo. ¿Dónde están? No, los tengo yo en casa. ¿Los quemamos? ¿Cómo? Vamos, los quemamos y después nos tomamos un avión. Loca, que yo voy a quemar. ¿Qué te pasa? No, yo te lo doy, vos lo quemás, después chao, Diego, planes. No, ni loco, no. No, también un poco me tengo que cuidar. ¿Cómo? ¿Y lo que escuchás? ¿Vos me estás diciendo que estás dispuesto a chantajearme por unos papeles a ver cómo mi vida se termina? Que estás solo y bien. Yo te doy como un panorama de la cosa por si no te queda claro. En lo profesional, yo con Martín ya, está bien, me resigné. Ahora, en lo personal, esta batalla, como que me llamo Diego Planes, que no se la doy. Estás completamente loco, Diego. Me llamo Diego Planes, que se la gano, así, de fácil. Vos te acercás un poquito, pero así, mira, nada, esta una cosita a Martín y yo a tu padre lo mando preso, ¿ok? ¿Entendiste? Amanda, otro error. No nos podemos dar más esos lujos. No me presiones, Franco, no me presiones. Es como las cucarachas, cuesta matarlas. ¿Para qué metes excusas? Ocupate del tipo ese que está en la cárcel y que no abra la boca. Y después haceme escándalo cuando digo que no confío en nadie. Terminemos con esta mentira. ¿Cómo? No entiendo. No tenemos otra opción, mi amor. Sí, tenemos... hacer esto, lo que estamos haciendo. Me tenés que prestar atención. No podemos seguir adelante. Se terminó. Hasta acá llegué, por lo menos yo. Te voy a pedir que, por favor, te dirijas a mí simplemente por cosas estrictamente laborales. Pará. Estuvimos en el camarín diciéndonos cosas hermosas. A punto de escapar. Sí, de escapar, que era una locura. Y hacer una vida juntos. Sí, pero eso era una locura. ¿Por qué una locura? Yo con vos soy capaz de hacer locuras, pero mi realidad es otra. Mi realidad está acá, mi realidad es esta, es ir al canal, es estar con Diego. No, pero eso depende de vos, mi amor.
No. Tu realidad está conmigo. No. Está no, conmigo. No, yo te voy a pedir que por favor colabores conmigo porque lo que yo te estoy pidiendo es muy sincero, es una necesidad. Vos me llamás a mí y yo soy capaz de hacer cualquier cosa, pero no estoy dispuesta a hacerlo más. Yo necesito estar tranquila, necesito paz y esa paz... Te la voy a dar yo, te la voy a dar porque Diego es una persona que me quiere y su amor es incondicional. En cambio, no. vos te escapás, vos mentís y yo no estoy dispuesta a vivir esa vida. Así que te voy a pedir, por favor, que me dejes tranquila y que me dejes en paz y que te vayas y nos veremos mañana a la mañana para ir a trabajar como todos los días. Pensalo y es lo mejor para los dos. No, te lo no es lo mejor para Martín, los dos. Martín, no me digas, te pido Martín. Por favor. ¿Y cómo querés que te diga? Te pido, por favor, andate. Después, más adelante, tranquilo, si querés lo hablamos. Pero ahora esta es la realidad y esta es la verdad y esto es lo que yo necesito. Te pido, por favor, que me respetes.